el torneo consiste en jugar bolos, no jugamos en varones adultos y seniors, y damas igual. Significa adultos menores, adultos son aquellos que son menores de 50 años y los seniors que son de 50 años hacia arriba. Hay diferentes escalas en ese camino, pero ahora mismo no, nada más manejamos adultos y seniors, los seniors, como le digo, 50 hacia arriba. Esto, nosotros jugamos, arrancamos con un evento individual que termina el mismo domingo que se arranca, se acumulan premios, después pasamos a jugar parejas. Este año lo estoy haciendo al revés para volverlo más competitivo, que es mi idea. Nos sale un poquito más oneroso a nosotros porque muchas veces cuando el deportista llegaba a la final y estaba jugando en el final, se retiraba porque ya no tenía opciones. Nosotros propusimos hacerlo al revés para que siempre esté competitivo. Además, con los premios que ofrecemos, siempre damos un premio todos los días a estas cuatro personas, senior y adulto, en las dos ramas, para un masculino, de la cual ellos pueden, hasta el último día, el último juego, llevarse un premio. Como le digo, nosotros repartimos en efectivo. Así que esto es lo que hacemos. Durante los cinco días, domingo, lunes, martes, jueves, viernes. Fin de semana, que es el sábado, que es cuando la clausura, como a las 9 hasta las 12, son lo que llamamos escalera, donde entran los cinco mejores que quedaron clasificados. Y este es un torneo de handicap, que lleva un poquito de ayuda, porque como les digo, o sea, están los adultos que van muy bien, por eso los separamos, están los niños que también juegan bien, pero la edad influye un poquito. Entonces se le da un handicap de acuerdo a su promedio, como dice. Los países que están representando. Ahora mismo yo tengo del sur, del cono sur, tenemos a Ecuador, Brasil, Venezuela y Colombia. Centroamérica, bueno, teníamos a Costa Rica, que nos acompañan este año. Y de las islas o de las Antillas, yo tengo a República Dominicana, tengo a Puerto Rico, que es el gremio mayor, creando como 105 jugadores, entre hombres y mujeres. Dominicana, Puerto Rico y Aruba. Donde aglutinamos a más de 300 niños panameños de escasos recursos y se le ayuda en el deporte del boliche en la bolera de Albert Bowling. Y ahora se suma con nosotros Bolera Bowland Alta Plaza con el ingeniero Mario Romero para apoyarnos en este proyecto maravilloso que es sacar a los niños de la deserción escolar, darle higiene mental, también sacarlos de la violencia doméstica y de las drogas y de las calles de Panamá. Es la intención de la Fundación. Fuimos creados en el 2018, vamos poco a poco. Tenemos fe y esperanza de que muchos nos toquen la puerta y ayuden a este proyecto tan bonito, tan noble, tan sensible y tan humano que el país lo requiere. El país de Panamá lo requiere. Bueno, hasta ahora tenemos al señor director de IPACOP, que nos ha dado el apoyo con el transporte para los niños. PAN Deportes también ha estado presto a servir con el transporte para los niños. La Asamblea Nacional también ha dado su voz de aliento con actividades para los bolsistas. Tenemos también Ultra Red, es uno de nuestros íconos en cuanto a patrocinio. Ha sido de verdad el que creyó en nuestro proyecto, la empresa Ultra Red. También tenemos Viajando Seguros, está empezando a caminar con nosotros, es una empresa internacional. Y la verdad, hemos empezado con nuestro capital semilla. Nosotros, tanto el señor David Holder como Yarisa Camargo y los miembros de la fundación, la doctora Karen Holder, Nelly Mock, Lucet Quiñones, hemos empezado a trabajar con nuestro capital semilla porque creemos que debemos ayudar a la sociedad panameña. ¿Cuántos niños más o menos? Alrededor de 350 niños en este país.